La historia es más o menos así. Unos cuantos años atrás, Taberna, no el Taberna recuperado, el Taberna, me dice, hacete macho, vamos a ver una banda. Me dejó engañar el nombre. Pensé que íbamos a ver el puro metal y vimos el puro metal. Se apagan las luces, déjame pensar dónde era. Tengo el cerebro medio hecho un plan, no, acá no era. Flores. Salen unos tipos con calzoncillos en la cara en aquel momento. No era la mascarita. Y así conocí a Áspera. La primera vez que lo pasé por radio me llegó una carta documento del Confer. Un aplauso para el Confer. Un aplauso para el asador. Desaparecido, Confer. El dueño de la radio me dijo, loco, pasémoslo a la noche. Claro. Es parte de la historia de Áspera que Áspera no conoce. Claro, exactamente. Lo que yo sufrí por ustedes. Sean con nosotros. Por primera vez charlando juntos. Increíble, Áspera. Miren que los he pasado, qué increíble tenerlos acá. Hasta Áspera con nosotros. Estamos. Recién recordábamos. Buen día, paren un poco. Buen día para todos. Aclaren esto ya por el amor. Para los que lo están viendo en Vortery.com. Da miedo, El único candidato a presidente serio que hay en la actualidad. La eminencia de Villa La Verga, el señor Rubio Salvaje. Rubio Salvaje, su discurso. Detener. Por favor, su discurso para la presidencia. El querido pueblo asperiano se sentía desahuciado al no tener referente para el candidato a presidente en el 2015. Y ahora, por suerte, tienen un candidato serio. ¡Exactamente! ¡Al balcón! No, por Dios, al balcón no, que está con pollera. Por Dios, parate al lado mío, vení. Parate al lado mío. Porque encima le decía, da pijudo, ¿no? Sí. No la tengo grande, pero es bonita. Corre la cabeza, que uno no tiene que correr la cabeza, tu cabeza corre. Es como el actor de Hércules, pero con lo bueno bonaerense. Ahí está. No es grande, pero duele. El vestido donde lo sacaste, porque... Hay que ser más alto. Traba grande hay que ser para... Papel glacé, parece. ¿De quién es? Una donación. ¿Puedo decir una marca? Sí, claro, todo lo que quiera. Pues. El Ejército de Salvación, gordo, no mientas más. Mirá el tatuaje que te hiciste. Tatuaje asperiano. Tiene el tatuaje de Slayer. ¿De Slayer de un lado? Voy a abrir con Slayer. Mándale saludo a Kerry King. Sí, te mando un saludo. Kerry King. Yo sé de qué trabajás. ¿Vos trabajás divertido? No. No. No tiene nada que ver con Mangieri. Un saludo grande para la familia. Peligro un puesto laboral, ¿eh? Peligro un puesto laboral. Peligro un puesto laboral. No comen, Mario, por favor, no comen. Estoy con la remera... La remera oficial de Áspera. Oficial de Áspera, ¿eh? Hijo de puta. Que además tienen una aplicación. Después la vamos a mostrar porque vos te sacas... Áspera tiene una aplicación que se la pueden bajar en Google Play o se la pueden bajar donde quieran. Uh-huh. En donde vos te sacas la foto y te aparece tu verdadera cara. Tu verdadera cara de pelotudo. ¿Por qué? Porque tenemos... Está mi foto. Vamos a mostrar mi foto. No, pero no le mostré el celular. Que esta es la aplicación. Se van a dar cuenta que no tenemos un mango y que los celulares son retro. No, todo bien, pero la aplicación está buenísima. Esta es la aplicación de... Es totalmente gratuita. Vos te sacas la foto y te aparece. Y también te dicen que falta 11 días, está al repalo. Mario, vale aclarar que la desarrolló un asperiano, Metal Warrior, Matías. ¿En serio? Sí, señor. Un genio Metal Warrior, un genio youtuber. Totalmente. Bájensela, en este momento se la estarán bajando miles de personas, se pueden sacar fotos, tienen información sobre Áspera y es muy buena la cara de pelotudo que te pone. La cara de pelotudo que te pone. Hay que aclarar... Yo creí que era un chiste cuando decía, te voy a poner tu verdadera cara de pelotudo, creyendo que decías mi misma cara. Claro. Y no, era cara de pelotudo. Era cara de pelotudo, ¿no? Mario, también trae un videojuego la aplicación. Son la primera banda con videojuego en Argentina. Exactamente. Habilita la cerveza. Habilita la cerveza. Así se llama el juego. Un gran juego que podés ver cuántas birras te podés tomar. Jugale a ver qué tal, Co. Está el Rubio Salvaje. Ahí está. Está él y hay una manopla de un mozo acalambrado que le va tirando birras. Y él tiene que agarrarlas y tomarlas sin que le vuelva a pegar una birra, ¿no? Para una PC de... A ver, ahí le viene la birra. Vos sos un gran jugador de videojuegos. Sí. Y no sé si te acordás del Tupper. Ahí lo para Commodore 16. Pues está muy bueno.
Claro. Bueno, es lo que hay. Está muy bueno. Es muy bueno. Somos la primera banda de metal con aplicación para Android. Y es todo gratuito. Lo que queremos avisar. Sí, como es que todo, como también los discos, ¿no? Los discos. Contemos un poco. Vamos primero a esa parte de espera. Siempre salió bajo. Sí, mi mamá para preguntar si son mis amigos. No, mamá, no son mis amigos. ¿Ustedes trabajan con Don't Pay Music desde el comienzo, desde el primer disco, o salió así? O no, en realidad desde el segundo disco. Pero te miraron a vos de golpe. Sí, 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 no, porque bueno, cuando él dice realidad es que antes te estábamos mintiendo. Claro, no, no tenemos que pisar. Claro, hablando seriamente por 10 segundos, porque después siempre alguno de estos individuos claro, encuentra la forma de que se vaya toda la mierda. Él no. Yo no, yo soy la persona serena, mentira. No, en donpaymusic.com es una página que salió mucho después de que nosotros sacamos nuestro primer disco, Bizarra Actitud de Seguir con Vida, del 2006. ¿2006? Entonces, ¿2006 era? Claro. 2006, sí. Y justo nos acordábamos con Richard que el primero que pasó áspero fuiste vos, sí, en el 2005, 2004, que yo creo que le acerqué a Olmedo el primer disco sin mezclar, que eso fue muy gracioso porque no tenía la mezcla hecha, pero sí, yo la acerqué por... Caí de ansioso. Sí, de ansioso. Ya está, ya lo tengo. Y empezaste a pasar eso, sin mezcla. Sí. Bueno, el cover de Violeta. No lo podíamos creer. Claro. Me acuerdo, la primera impresión es que no lo puedo creer. Porque la banda sonaba muy buena. Y bueno, muchas gracias. No, bueno, está bien, todos son músicos reconocidos por sus padres. Y... menos Mancini y después todo el resto. Sí, yo vi. Señor, Rubio encalado, gordo. Yo vi más veces a Slayer que a mi viejo. Ya te lo ganaste. ¿En serio? Gordo, ya te lo ganaste. Estás ahí. Ya está. Estás ahí. Ay, amor. Paga ahí bien, va. Mario. El año que viene, viene Slayer. Queremos traerlo acá al teatro. ¿Sabes lo que puede llegar a sonar acá? Tremendísimo. El Rubio salvaje. Si llega a ser, yo te regalo las entradas, te lo juro. Dios mío, me muero. Yo te juro que te regalo dos entradas con camarín incluido. Ah, con beso en la boca. No, te pido, no vengas vestido así, nos van a cagar a trompadas todo. ¿Cómo vas a petear ese día, gordo? Pará. Capaz que Tom. Imagina, de golpe lo de Slayer es buenísimo. Claro, no trajeron un traba. Y de golpe lo que vamos a hacer. Lo mejor de la noche, Mario. Y lo peor que el tan fanático lo hace. Y very pretty, te va a decir. Decís a Night Beautiful Woman. No, decís a Savage Blonde. Claro, ahí sí que va a llover sangre. Afeitate, por favor. No, nunca se te revientan. Porque duelen esos globos cuando se revientan. No, son están testeados científicamente. ¿Comprás una marca en especial de siliconas o...? No, austeridad ante todo, en campaña sobre todo. Claro. Globo de cotillón. Porque si prometés no robar, lo mínimo es austeridad. Claro, no, en ningún momento prometió no robar. No, no es parte de la campaña. Por favor. Usted sabe, Mario. 2006 llegan al primer disco, una mezcla así. ¿Cuál era la idea básica? Porque el escucharlo tocar, cómo graban, cómo mezclan, darse el lujo de dar un par de conciertos al año, sobre todo en las primeras etapas. Me acuerdo, Número Capicúa y a fin de año... Número Capicúa. Nada más que Número Capicúa. Una vez por año. Nada Capital, siempre una vez por año. De hecho, Número Capicúa. El primer disco Bizarra Actitud de Seguir con Vida sale el 6 del 6 del 6. Claro. Increíble. El 7 del 7 del 7. ¿Era increíble o lo armaron? No, en serio. No, salió así. Todo real. Salió así. Pero salió de pedo el 6 del 6 y dijeron, uy, ya que estamos, boludo, hagámoslo. Che, el 6 de junio, dale. Salió el 6 de junio y ese día anunciamos en nuestro fotolog. Era Cumbio con 3 millones y ustedes con 2. En esa época estaba el flaco ese, que es un hombre, ¿no? Claro, Cumbio. No es una chica. Una chica. Uy, perdón. Un beso grande para la familia. Un dato hermosa, sí, divina. Entonces, salió el disco. Pobrecita, ¿qué querés que te diga, man? Sí, el Inadi. Si puede apagar ahora. No, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en este momento? Peor, el de Fotolog, cuando está al palo, cuando tenía como 2 millones, le ofrecieron como 10 palos verdes para venderlo. Dijo, no, porque esto en el futuro va a ser tremendo. Y después se cayó de música. Ya te dijo, parecía San Martín con todos los soldados ahí en el medio de ese. En el abasto. Pero ¿qué ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? ¿A dónde está ahora? Trabaja en una productora de televisión. Vamos a invitarla. El 8 de noviembre al Estadio Malvinas a ver áspera, a Cumbio. Sí, le ponemos. El 8 del 11. Y que cante un tema con vos. Le ponemos a un blanco que le tiren y el número toca una vez al 11, para la mierda. Y boludo, después el 12 de lo de boludo se te escapó. Se complica, manejar el calendario se complica. Sí. Se complica con la presencia que tenemos, tiene muchos eventos, hoy en día. Shows infantiles. Ruido Salvaje Fest. No te conseguí el payaso, Carlito, pero mira lo que te traje. Anima fiesta de Cumbio. Está robando con todo, Mario, está robando con todo.
con todo a full. Volviendo, es la banda del Rubio Salvaje. A lo de la fecha, Mario, o sea, una nota de colores. Slayer intentó sacar su disco el 6 del 6 de C, recuerdo, tuvieron un pequeño problema y se lo retrasó. Y salió después. Exactamente. Por culpa nuestra. Sí, sí. Por culpa nuestra. un atentado de Rockard Aspero. Un beso grande para Slayer. Sí, que está escuchando, como siempre. Un abrazo, Slayer. Sí, un abrazo. Un saludo a Garijo. Bueno, entonces sale el primer disco del 6 del 6 de C y lo presentamos recién el 8 del 8 del 8, porque el 7 del 7 del 7 no nos sintió esa fecha. No sé qué estábamos diciendo. Estaban de gira con otro, seguro. Claro, era muy evangelista. Lo pasamos en el casino jugando con las tragaperras. Ahí está. 777, humor inteligente del momento. Muy bien, pero eso es una luz. Un pelotudo. A veces me sorprende. Un pelotudo tanto, pero eso es una luz. Los de ojos claros no somos todos pelotudos. No, es cierto, no es cierto, es cierto. Gracias a Dios, mi papá no. Che, cambiando. No cambiemos nada. Si llaman vía. Telefónica. No, Skype. Le queremos ver la cara. Le queremos ver la cara. Si su cara se lo merece y lo quieren, le regalamos un disco o una remera de áspera. Si queremos que el disco se llama Cada vez más pelotudo, tiene que tener cara de pelotudo. Tiene que tener cara de pelotudo. A mí me lo regalaron tres veces ya. Es el tercero. Toma, Mario. Mario, tengo mi soy el único pelotudo con cuatro discos. Salvo si es el del Inadi, no sé si da a ponerle la carita. ¿Eh? Si es el del Inadi, no sé si da a ponerle la carita. Sí, no está ningún problema. Un beso grande. Este es el quinto disco. 8 del 8 del 8, tocamos en Teatrito. En el Teatrito. Después, viejo Teatrito. Primer fecha de la banda. El disco más pesado de Áspera. El último es el disco más pesado. El último es el disco más pesado. El disco más pesado. Bueno, el anterior, no quiero llevar esto a otros terrenos, ¿no? Pero el anterior también vino cruzado con un montón de sentimientos que para la banda, incluso por cómo se comporta, por dónde va, tiene. Es un disco sentido y se nota que es un disco sentido, no más allá del tema dedicado y todo eso. ¿Viste cuando hablas sin hablar del tema? Sí, no quiero ni tocarlo, pero lo toco. No, pero ese es el anterior. ¿Ese es el anterior? Viaje al centro de la verga. ¿Ese es el anterior? Hay otro después. Antes de Viaje al centro de la verga está, viene, perdón, Pija. No, Pija. Perdóneme. Pija era un EP. ¿Dónde viene está? Viene Bucal sin Globito, Ricardo. Vale aclarar a todos los chicos. Bucal sin Globito es el primer EP. Vamos por orden. No tienen la más puta idea de dónde viven. Vamos. Paren todo. Estamos con Aspe. Abrimos la nota de vuelta. Vamos al centro. 2 en punto en la República Argentina. Esto es Border y Rock. Una vez te agarro, me llevo un coso, una banda me dijo una cosa, que era un pelotudo con unos cacasos en la boca, estamos con Áspera acá. Bienvenido, Áspera, a Vorterix Rock. Muchas gracias. Hola, chicos, gracias, la primera pregunta, ¿cuántos discos tienen? Tenemos 5 discos. ¿Lo nombramos uno por uno? Sí, el primero de todos, disco de estudio, Bizarra Actitudes y Con Vida del 2006. Vamos de vuelta, hasta que lo diga bien. Son las 12 en toda la República Argentina. Estamos en Botero. Recuerdo hace mucho tiempo cuando tenía 4 calzoncillos en la cara, pero estamos con Áspera. Mi primera pregunta, antes de nada y de saludarle, preguntar quién es todo, es ¿cuáles son sus 5 discos? ya estoy tentado, boludo. Bueno, el primero es Benin de Remains. Después vino Esquizofrenia. Después vino Rice. Tendríamos que sacar un álbum negro. Y ahí nos hicimos famosos, boludo. Pero pasa que el primer tema es negro de mierda. Gran éxito de ¿con quién lo sacó? ¿Cuatro cabezas sacó eso? Ese sí, es una historia larga. Es una historia larga. Una historia larga que después del Quilombo que se armó preferimos ni decir quién lo hizo. Un beso grande para el Quilombo que se armó. Sí. Saludo a todos los compositores. Bueno, tenemos 5 discos, Mario. Vamos de nuevo. Nuestros discos se regalan de donpaymusic.com. Regalar es que amigo, vos vas y te lo bajás. Claro, te lo guías y te sacás el disco. Y de otras bandas también, que hay por supuesto, un montón de bandas lindas. Sí. Es una página, es una plataforma que sube discos cedidos por cada artista. Con consentimiento del artista, sube discos legalmente. Entonces vos pones tu mail, te registrás. Inmediatamente te llega un link y te bajás el disco. ¿A ustedes salen unos mangos a hacer los discos? Ustedes no graban baratitamente. No sé los primeros discos, pero ya los últimos suenan muy bien. Están ¿querés muy la explicación, Mario? Bueno, se justifican las donaciones que recibimos durante todos los shows. Y bueno,
Ahí está el resultado. No, ahí tenés, mira. Esa es la explicación. ¿Dónde sacamos la plata? Por favor, la cámara que lo enfoque. Lo está enfocando. Lo está enfocando. Sí, se va, como son robótica, no lo puede creer el robot, no lo puede creerlo. No enfoca ni mira, dice, Dios mío, ¿tendré que enfocar esto o no? Mira, gordo, estás en el primer plano. No, no está gordo, che. No, viste que te cae. Está lindo, viste que te cae bien. Está divino. Está lindo. Haciendo dieta para el Malvinas. Me dijeron, vamos a ver a Mario, bajé 9 kilos, Mario. Está, mirá vos. Está haciendo dieta. Está haciendo dieta para el Malvinas para estar hecha una reina. Qué botón. Vos sabés, Mario, perdón que te interrumpa un segundito nada más. No estaba hablando. Vos sabías que en nuestra ciudad, porque ¿de dónde somos oriundos, muchachos? Villa La Verga. Es una ciudad que todavía no se sabe bien dónde está. Nosotros sabemos. Claro, obvio. Si nos cambiamos mucho, sabemos. Estamos a veces muy volvemos. Tenemos un conductor de un programa radial muy importante, que es este... Que a la larga ha hecho muchos éxitos en la televisión y en la radio. Sí, sobre todo tenía un gran programa a principios de los 90 que se llamaba La Verga Ataca. Uh-huh. Y es ese señor Mario Bergolini. Sí, sí, sí. Se la dejé entregada a él. Es uno de los conductores más famosos. Es, de la entre el cazador, el personaje y ustedes, en el mundo de metal conmigo se ha alimentado. Se ha alimentado. Fíjate cómo está subiendo el rating. Tanta nota hermética, tanta nota... Uno cosecha lo que uno siembra, Mario. Que vuelva al largo de pecho, loco. Claro. No. Vos sabés que el largo de pecho, a lo último, ya no venía ninguna mina. Mira, ya que te aprovecho con toda una historia. No venía nadie porque, claro, ya era, no quería venir nadie. Okay. Entonces, iba bien. Y se la sacaba. No, y disculpe porque está mal, porque esto es un poco fomentar ciertas cosas que no habría de fomentar. Pero estamos hablando hace 30 años. Pero lo fomenta todo. Íbamos a un fiore y le decíamos, necesitamos 4 minas para llevarla. Tengo una. Y le pedíamos que nos haga un descuento y le decíamos, le pasa el día en tele. Le decía, ponen la tele, garchate, le hace lo que quiera, pero tenés que pagar tanto. Tengo una anécdota. Estaba con un amigo mirando. La tele ataca y estaba a largo de pecho y dice, mirá la paraguaya de noche, boludo, que estamos en el Pirulo. Por eso confirma lo que te estoy diciendo. Mario, ahora me cierro todo. Yo puedo contar una grosería. En realidad no es una grosería. No sé, ahora fue todo borgiano. Está todo bien. ¿Se acuerdan que en aquel entonces, casi con la televisión blanco y negro, en la época del programa este? 87, 80, bueno, 90. Que, no, 92. Largo de pecho, 86, era difícil encontrar 86, 86. Era difícil encontrar pornografía donde uno podía claro, evacuar. Claro. Uy, Dios mío. Las sustancias. Y bueno, vos ya sabés. ¿Hasta dónde vas a llegar? Sí, hasta las señoritas que desfilaban por la calle y ahí, bueno, uno se tapaba y la mamá no lo estaba viendo y bueno, uno tenía que aplicar, ¿no? Si vivía en plataforma. ¿Y hay algún tema hecho al respecto? O sea, colaboraste con nuestras sustancias. Agradezco mucho, Mario. Quiero irme a lavarme la boca yo. Quiero un cepillo de dientes y una mano. Un amor. Tenemos también algunas noticias de Villa La Verga. Sí, sí. 314 bueno. Trajo algunos. Sí, está. Fueron a Bergotage acá en la República Oriental de Bergaguay. Ganó Dilma Garchev. Tenemos noticias internacionales. Juan Sebastián Bergón salió goleador del torneo Villa La Verga. Pero disculpe, necesitan una cortina más de noticiero, me parece. Exactamente. Por favor. Esta es Noticias de Villa La Verga. Adelante, por favor. Bueno, en lo deportivo tenemos el gran acontecimiento del domingo. Juan Sebastián Bergón metió 3 goles y su equipo deportivo travesti se consagró campeón de la Vergo Copa 2014. ¡Cine! Deportivo Travesti, no otra de deporte. Deportivo Travesti también tuvo el honor de golear a través de Pijita Higuaín. Pijita Higuaín hizo grandes goles. Cine. La película Vergatos, Relatos a Vergajes, se está postulando por la peor película del momento. Está este. Sí, tiempo, perdón, están... tiempo. ¿Podés cerrar la gamba, aunque sea? Cada vez que te miro, no puedo dejar de verte con las piernas abiertas. Y eso que no oliste todavía. No, si se huele, por eso cerrás. Llega hasta acá, boludo. Salud, así, salud tapo, y medio ambiente, un brote de Vergola. No, salud y medio ambiente. Bueno, el doctor Vergola de Villa La Verga nos ha informado un brote importante de Vergola que está afectando fundamentalmente a los niños. Y travestis. Y sobre todo la parte del orificio de cada persona. ¿Nunca hicieron un programa de radio o algo? Sí, un programa de televisión. Yo soy conductor de un programa de radio. Noti Verga. Almorzando con el Rubio Salvaje, fue el primer programa. Increíble. Y después el Noti Verga. ¿Y qué tocas? De todo.
El rubio salvaje toca la guitarra. La que se deja, la toca. Nos cuesta creer que toca la guitarra con ese, con esas pequeñas racimo de verga que tiene. Las manos que tiene, puedo, en serio. Hago lo que puedo. Acá, porque vos bueno, el show que viste, todavía el rubio salvaje no tocaba la guitarra. No tocaba. Ahora toca en vivo la guitarra. Un ladri. Ah, ¿está tocando en vivo ahora? No, antes de agarrar, pero sí, por lo menos el que vi yo. No, ahora toca. No solo, pero toca. No toca todo el tiempo. No, todo el tiempo no, pero toca varios temas. Antes el ruido salvaje recargado a la versión. Tres años para que aprenda dos, tres canciones. Man, mi, no la, re. Sí, el acorde. También no es, tiri, sino ring, ring. También es escenógrafo. Todas las escenografías que van a ver el 8 de noviembre, que van a hacer que este show no solo sea distinto a cualquier otra banda de metal, sino que sea único en la carrera de Áspera, es gracias al Rubio Salvaje. Es increíble. Gracias, pueblo, muchas gracias. Estoy emocionado realmente. Así como lo ven, tiene un talento importante. No, ni se nota porque nadie, vos lo decís. En escena siempre cuarteto. ¿Cuarteto? Tenemos un percusionista también. No, tenemos percusionistas, pero cuarteto, invitado, hicimos el tema de la Mona Jiménez, ¿quién se tomó todo el vino? No, cuarteto a nivel de música, sino en escena. Ah, la cantidad de músicos, Rocardo. Sí. La cantidad de músicos, no, playé. Ya saben, si quieren conseguir algo de Áspera, solamente tienen que poner cara y llamarnos a través de Skype. Nuestro user es Tenemos Malas Noticias Board. Tenemos Malas Noticias BTX. Ahí está el programa. ¿Para qué pregunté? Dios mío. Se lo dejamos para que lo vean en Vorterix.com. Tenía más barba ahí. Era más joven también. Era más joven. Un poquito hinchado ahí. Muy parecido al patrón Bermúdez, fíjate bien. Es su mala época. Es su mala época. 4 años después que se fue de Boca. Lamentablemente, Mario, yo hago todas estas cosas porque la triste realidad es que Rocardo me golpea. Y hay un video circulando en las redes sociales, sí, en la web. Sí, porque éramos pareja, pero ahora estamos en litigio, no da hablar de estas cosas. Estamos peleados ahora. ¿Alguien los reconoció en sus bandas respectivas cuando tocan con...? Nunca hubo un comentario. A mí me reconocieron laburando. Mi sobrina me dice una clienta. Porque una cosa son los cabisaurios, que realmente no lo puedo reconocer nunca, pero ustedes, viste, no están tan ocultos. El otro que me dice, mi sobrinita la otra vez me estaba mostrando un video bastante subido de tono, me dice una clienta, y yo haciéndome el boludo, no, ¿por qué no? ¿Será alguien parecido? Una vez estaba en un baño, en un bar, orinando, y al lado había un caballero bastante alcoholizado, tambaleándose, me miraba y me dice... ¡Rubio salvaje! Y ahí le metiste un pico, gordo. ¿Y estabas con peluca o sin peluca? No, estaba de civil. Estaba de civil, la sorpresa fue tremenda. El último que esperaba que me diga el borracho era eso. A ver cómo abre el nuevo disco. ¿El disco ya salió? El disco ya salió, está por Dompey Music. Vamos a aclarar esto, se pueden bajar todo gratis de Dompey Music, nuestros discos, o de aspera.com.ar. Claro. Nuestros DVD, que son tres... Tenemos tres DVD, tiene calor, Richard. Tapate, Richard, por favor. Ay, yo quería... Escúcheme. Nuestros tres DVD se pueden ver gratis en YouTube. Gratis. O sea, Bizarro de Ser Uno Mismo, nuestro último DVD, se ve gratis. El Ritual del Pueblo, la película que hizo Fox Douglas, nuestro director de cine, a quien le mandamos un gran abrazo, que es un asperiano más. Claro. Pilar fundamental, Mario, en esta historia. El quinto Beatle... El quinto Beatle y él es el doceavo áspero, porque somos una bocha. ¿No? Claro. Así que bueno, se bajan todo gratis y lo pueden escuchar, este disco, los demás discos. Tenemos 8 videoclips, o más de 8 videoclips, contenido de televisión, como el programa, que es real, el programa de Almorzando con el Rubio Salvaje. Le ponen mucho laburo áspera, le ponen mucho trabajo áspera. Imagínate, Mario, que nosotros, vale aclarar, es fundamental, que todos trabajamos en nuestros trabajos y después... Damos absolutamente casi toda nuestra asistencia a este proyecto. Después del horario de laburo. Después del horario de laburo. Ha salido alguien a decir sí, porque los acompaña una multinacional, los acompaña una discográfica, algo eso, y la verdad es que hacemos malabares. A mí me da bronca, porque hacemos malabares. Gente envidiosa que ve el éxito de la banda, realmente que envidia. Tratamos de grabar los discos lo mejor posible. Invertimos todo lo que podemos de nuestro laburo en comprar buenos equipos. Tenemos amigos por ahí que tienen un estudio de grabación, otro que tiene otra cosa. Tratamos de remarla todo el día después del laburo para brindar lo mejor posible, para hacer algo divertido, lindo. ¿Ustedes tienen nada más trabajan de la música también o vos no? No, ninguno prácticamente estamos. Algunos en cosas más relacionadas, otras cosas menos relacionadas. Cada uno tiene su laburo. Después del horario laboral hacemos hasta. Van a laburar. Sea que ¿Y cuánto ensayan por semana? Nada. ¿Actualmente? ¿Para el Malvina cuánto? Para el Malvina todos los días, pero ahora. Ensayando todos los días. Sí, Mario, estamos... este disco se grabó todo al revés.
Totalmente al revés. El primer disco de la banda que se hizo todo al revés. Tocamos todas las notas al revés. Inclusive la introducción también está hecha. Está hecha al revés. Escuchemos cómo abre el disco nuevo de Áspera. Esto te da miedo. Esta canción se llama Los marcianos dicen la verdad, Mario. En esta canción participan muchos fans que han mandado sus voces. Asperiano. Eso. Que toma, es tremendo. Se nota que es un robot. Si fuera un camarógrafo, yo estaba cobrando. El hijo se llama Cada vez más pelotudos. Esas son las voces de los asperianos. Mira, ahí está. El cazador. El cazador. El arte es todo de Jorge Lucas. Cazador. El arte de tapa de Jorge Lucas. Yo pareciendo el número del cazador. Me corta la cabeza. No, en serio. Sí. ¿En serio? Sí. Sí, es verdad. Es verdad. Y me hizo el cuadro grande para que lo tenga. Qué grande. Es un abrazo grande para Jorge Lucas. Sí. Tampoco cobró un mango, nada. Aparte, un humilde increíble. Vino al ensayo de Áspera. Siempre sale con su remerita de Áspera, su busito de Áspera. No, tenemos toda la gente, amigos, todos los que colaboran con Áspera lo hacen porque les gusta, de verdad. De corazón, realmente. Pueden callarse, escuchemos el brinco, por el amor de Dios. Cállense un poco. Tenemos malas noticias. ¡Me encantó! Tirame una soga, Mario. Estoy desocupado. Barro y limpio la casa. Cocino. Sabe tipo en el diario. Mucho de economía, sabe. Claro. Rubio Salvaje sabe mucho de economía. La gente está retuiteando. Yo vi a Slayer más veces que a mi viejo. Está enganchada con el tema que bueno, pues también. Inundado. Una introducción. Sí, es muy sabático. Sí. Muy sabático. Porque lo hicimos un sábado. Un día que no laburaste. Y se le pega Inundados. Inundados. Escuchó la letra, por favor. Ah, bueno. Comprometido con la sociedad. Ah, oh, gracias. Metano, ahora sí. Gracias. Creí que era temático. La gente que te dice. Suena, La radio anuncia que no va a llover. Fichando el cielo empiezo a no creer. El tufo a pedo ya se siente insoportable. La mierda del viachuelo va a desbordarse. Solo mentira del gobernador. La lluvia ya llegó. Después del loco la aflojan toda, ¿no? La Sí, van a terminar haciendo música seria. No seria, pero van a terminar, dice, ya. ¿Te gustó? Bueno, si podemos dos minutitos en serio, yo creo que hay una evolución de la banda que tiene que ver con la edad, tiene que ver también con las cosas que con la que han escuchado. Totalmente. En donde ya hay sutilezas musicales muy interesantes en el sonido, en cómo está trabajado. Y las letras ya de por sí ya no son el 100%. Yo en Áspera no estoy buscando que me vengan con... No estoy pretendiendo que me hagan el metal clásico, pero
Por ejemplo, esto de Inundados está en otro nivel compositivo de letra también. Sí. Me imagino que en algún momento también querés escribir un piquitito distinto y mostrarlo en áspera. Obvio, obvio. Todos los discos, Mario, con el paso del tiempo, fueron demostrando situaciones personales, claro. Situaciones sociales. Generalmente, en todo tocamos temas sociales, siempre visto desde el punto de vista del laburante, repito, porque somos todos trabajadores, ¿no? Y... pero tal vez había una necesidad, tal vez, de poner cierto estereotipo de la letra. Hay cosas muy injustas que hay que decirlas. No importa el formato, pero hay que decirlas. Nosotros lo tomamos por el lado del humor. Quizás, obviamente, hay situaciones muy choqueantes, pero que no escapan de la realidad. Si vos te das cuenta, ponés la televisión a la tarde y ves cosas aún peores, las que estamos narrando nosotros, o te vas a algún... o caminás por la noche. Está todo muy complicado. No desde ahora. Repito, áspera, lo que tenemos no es que enfocamos algo... che, estamos en contra de este gobierno y vamos a hacerlo mierda, ¿no? Tratamos de enumerar... lo que pasa en mi barrio, lo que pasa en donde... ah. Ponele. Tratamos de enumerar... la estructura de poder. Nos quejamos ante el poder en general, el poder económico, el poder político. Sí, este quiere y ser. La risa, hay mucha gente que la desvalora, como que... pero la risa es una herramienta muy importante para compartir el miedo. Claro. Tratamos de enumerar situaciones que han pasado a través de todas las situaciones que han vivido en nuestra sociedad. Por eso, en Bizarra Actitud, hay situaciones de excesos, de circunstancias de otro tipo. Después, Hijo de Puta, que es nuestro segundo disco, tocamos más partes sociales porque estábamos viviendo una situación particular. Bueno, Viaja al Centro de la Verga y ahora con Cada Vez Más Pelotudos, que evidentemente... con el paso del tiempo hay cosas que no aprendemos y hay que decirlas, ¿no? Claro, aparte las canciones hablan de todas realidades, cosas de todos los días, el peaje, el tránsito, los piquetes, la inflación, la injusticia, las inundaciones. El pelotro hace plata con relatos salvajes. Del 2006 que están sacando discos así. Vueltas con un mensaje bizarro, por ahí más divertido, pero no dejan de ser realidades, ¿no? Claro, pues yo decía, pero... ya no está presente el bizarrismo en todos los temas. En todos los temas. No, bizarro lo tenemos ya él. Bueno, cerrá las piernas por el Mario, amor de Dios. El Rubio Salvaje tiene su tema acá. Acostadito. El Rubio Salvaje tiene su tema que lo podemos escuchar. La Poneta se llama. Ahora lo escuchamos, pero parece que hay un oyente que quiere algo de los ásperas. Hola, sí. ¿Con quién estoy hablando? Qué cara de pelotudo. Sí. No, terrible. Terrible. Jugar a la pelota. Sí. Cuidado primero. ¿Cómo andas? ¿Bien? Che, te doy las escrituras de mi casa con esa cara. Es el Manuel Urbineur después del cólera. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Un beso grande para ustedes. Lo estamos viendo acá. Estamos viendo. ¿Vos? ¿Me estás escuchando? Bueno, llega tarde. Debe estar en Villa de la Verga. No me escuches por internet. Escuchanos por el Skype. ¿Me escuchás? ¿Vos? Hola. Ah, hola. ¿Qué dijo? Hola. Ahí está. Qué lindo que es, ¿eh? Es lindo, pibe. ¿Cómo te llamás? Tiernito. Damián. ¿Cuánto mide? 1.60 para... No, la pija, boludo. 1.60. Flor de verga. 1.60 por cuánto, boludo. ¿Loco, conocías a áspera? ¿Te gustan? ¿Lo seguís? ¿Algo? No, sí, me gusta. Sí, boludo. Me obligaron medio a llamar porque me gustaba y a mi hermano no le copa mucho y bueno. Un beso grande para tu hermano. ¿Viste, boludo? Un beso grande para vos. Y al hermano que le gusta, ¿qué te gusta a tu hermano? ¿A tu hermano qué le gusta? Tan biónica le gusta. Tan biónica dicen que te gusta, boludo. No quiere aparecer el cagón. Dale, no seas cagón. ¿Es mayor o menor? ¿Es mayor o menor? Mayor. ¿Vos qué edad que me dijiste tenías? Yo 20. Dejá de tocarte la nariz. Che, no, todo bien. ¿Qué querés de áspera? Decime, ¿qué te gustaría tener de áspera? ¿La camiseta, la remera que tengo yo? ¿La remera del último disco? La remera, hijo de puta. Dale. ¿Cuál querés? ¿Esta o la versión esta que tengo acá? No la veo. La tuya es tuya, Mario. Es como la tuya. Es como la mía. Perfecto, te la damos. ¿Se la querés dar a vos, a tu hermano, o la querés tener vos? No, yo. Ok. ¿Le querés preguntar algo a los chicos? A que aparezca el hermano, amigo, vamos. Asome ahí la narigueta. A tu hermano. Ahí está. Vamos, maestro. ¿Por qué no le gusta? Qué loco, tuvieron dos nenas los padres. Qué increíble. ¿Tenés hermana? Sí, pero no está acá, boludo. ¿Una foto? Podemos hacer un trato. No sé si por ahí hay alguna entrada para ver a los chicos. Ya viene el manguero. La remera y el disco lo regalan, pero... ¿Está caro la lagartija, amigo?
La entrada vale. Lo bueno es que se ríe, ¿sabes de qué están hablando? No, te estás riendo, te estás vendiendo. Fríamente calculado. Cada vez que alguien te dice eso, haceme caso, tenés que decir, no sé de qué me estás hablando, papi. Claro. Háblame en castellano. Bueno, entrada para concierto. Sí. Se consigue la entrada. Se la regalé. Sí, te regalamos entrada para el concierto. Acá tenía que te dicen cómo. Tengo la remera y las entradas para el concierto. Bueno, vení con tu hermano, pero que tu hermano la pague, por puto. Tienes que chupar un poquito una cosa y después te dan la entrada. Se lo vio la llega a ir al recital este. ¿Eh? Se lo vio la llega a ir al recital. Qué lindo público. Te mando un abrazo grande. Quédate en línea. Chao. Mandale un beso a Mandibulín también. Mamadera, amigo. Mamadera, ¿eh? Va a haber una obra en construcción. Con el calor. Maneja la costilla, muchacho. Mario, la gente que sabe que vamos a tocar el 8 de noviembre o que no sabe, se está enterando ahora, que sepa que no solo tiene que llamar a los programas de radio para ganarse la entrada y también lo puede comprar. Regalamos todo, pero la entrada. No, quedé mal yo ahora. Hay que no. Mario, hay que pagar el barco. Claro. Vale 120 más que Es barato. Al lado de cualquier otro espectáculo, la verdad es similar, es una entrada lo más. Dice nuestro candidato. Ahí está. También pueden traer donaciones para colaborar como siempre. Lo han hecho siempre ustedes eso. Siempre. Exactamente. En este evento. ¿Qué tipo de colaboraciones? ¿No perecedero, me imagino? Sí, alimento no perecedero, ropa, por eso. En este caso va a ser para comedores de la zona de La Matanza. ¿Y lo distribuyen ustedes? ¿Se lo dan a alguien? Lo distribuye un amigo de nosotros, que también es otro amigo colaborador. Que confían. Que tiene un galpón y después... No. Sube fotos siempre, y eso. Víctor siempre Peralta, de Querubín Tatú. Ah, ok. Él siempre se dedica a esa movida y bueno, nos da una mano. Querubín Tatú. Es récord Guinness. Hay que ponerle Querubín Tatú, no hay que tener huevo. Es mi tatuador oficial, todos los tatuajes que tengo son de él. Es récord Guinness. ¿Por qué? No sé si viste alguna vez. La pareja más tatuada del planeta. Más modificada del planeta. ¿Impresiona? Sí. Y los ojos, la parte blanca del ojo la tiene uno verde y otro amarillo. Hermoso. Encima no se la tatuó, que se pinchado y inyectado tinta. Ustedes se juntan cada uno también. No, una gran persona. No, seguro que sí. ¿Qué tema está él, dijiste? La Poneta es un tema dedicado al Rubio Salvaje, que habla cómo lo conocimos. La... Escuchame, número 3. Es una historia verdadera. Es el nuevo disco de Áspera, lo están presentando en el Malvinas Argentinas. Si usted ofenderse, no vaya. Le pedimos por favor, no vaya. Igual viste si el de Metallica le dice, motherfucker. Dice, no, Si vos se sale corriendo en bola, nadie le dice nada. Ahora aparece el gordo, todo puto de ustedes. Tiene ese gustito, ¿viste? Usted sabe, Mario, la época que el rockero usaba pelo largo y los viejos lo trataban... ¿Qué sos, hombre o mujer vos? Bueno, ahora ya al rockero nadie le dice nada. Me preguntó mi suegro. Ahora vestido así, bueno, volvemos a esa ex esposa puta. La bajota ya no alcanza, y el jabón no es federal. La manopla calambrada se merece descansar. Voy a salir de pesca. Qué compresión que tiene, volumen, ¿eh? ¿Dónde lo mezclaron? PGM Heavy Rock. No, PGM Studios fue mezclado y fue grabado en Vip Rock. Estudios Vip Rock con Federico Romero y fue mezclado en PGM Studios por Nicolás. ¿Lo hicieron todo junto el disco o sí, era una parte? Se grabó en tiempo récord, porque lo que más tiempo duró fue la preproducción. O sea, llegaron muy afilados al disco. Mucho en la preproducción. El estribillo, Mario. Por favor, escuchemos el estribillo. ¿Estos sonidos en vivo? Sí, la secuencia del vamos con todas las voces y todo. Algunos sí, otros no, porque no da, pero la mayoría sí. La mayoría contamos que se grabó en realidad el disco completo en un mes. Lo que más duró fue la preproducción. ¿Grabada y mezcla o grabada? Grabado y mezcla en un mes. Sí. Grabado y mezclado en un grabado mes. Grabado en una semana, creo que. Sí, en una semana. Pero llegaron muy afilados. Llegaron con el tema, decían estos son los temas y esto lo vamos a grabar. Te contábamos que se grabó totalmente al revés que los discos anteriores. Primero las voces. Primero las voces, después las ¿cómo guitarras. Primero las voces. Primero grabamos las voces del disco. No, para nada. Fuera de joda. Sí.
Totalmente al revés. ¿Y en base a qué mierda grabaron? A la preproducción. No, a la preproducción. Tenemos las maquetas. Tenían, pusieron el demo, vos cantaste arriba, digamos, no tenían el demo, y después encima de eso... Las guitarras. Definimos todos los arreglos, todo en la preproducción. Ustedes no son giles, el ingeniero tampoco, ¿por qué hicieron eso? Porque no, por tiempos. Somos giles, Mario, en realidad somos giles. Parece que no, capaz, pero... No, encontramos esa forma de laburo que a nosotros... ojo que hay muchos artistas que hacen lo mismo, ¿eh? Te comenten a los músicos, el cantante les corre el conteo... De disco a disco fuimos dándonos cuenta que era la forma en donde más fluido salía el laburo. En realidad, lo mutean para grabar, claro. En mi caso, Mario, viste que hay cantantes que tienen una letra y le dice al guitarrista, ay, ponele música. Claro. Bueno, no, para mí no, es al revés. Sobre la música de mi amigo, de mis amigos... Trato de tirar toda la porquería que uno lleva adentro, ¿no? Buena o mala. Bueno o mala. Bueno o mala, aclaré para los niños que están mirando. Claro, claro. Bueno o mala. Hola, ¿con quién estoy hablando? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mirá vos, tienes el televisor atrás. Es ¿cómo se llama el 6 de Boca? Cata Díaz. No, Lea, Cata Díaz. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, Cata, bien. Mándale un saludo al Pocho Chávez. Amigo tuyo, ¿no, Rubio? Chicha. Mi viejo cliente. Lo que pasa es que... No, te cago. Lo prendió fuego. ¿Cómo andas? Bien, no te sacudas tanto. Quédate ahí, que tranquilito. Quédate tranquilito. Quédate tranquilito con el... Ahí te vemos. Perfecto. También me estás Internet llega un poquito más tarde. ¿Qué tal? ¿Qué le querés preguntar a los Áspera? Nada, quiero ver si me regalan una entrada para... ¡Otro! ¡Qué mufo! Y entrada ya no. Entrada no. Remera, disco, lo que quieras. Bueno, una remera. Se está pajeando. Una remera que diga bien grande, hijo de puta. Escuchame, mirá el televisor que tenés, está mangueando, hijo de puta. boludo, fue un regalo esto, loco, mirá. ¿A qué programa llamaste para que te ganes? Mirá la cortina. Escuchame, tenés cortina, amigo. Date vuelta y te ves. Mostralo en la casa, a ver. Ahí está. Escuchame. Sí. Tienen que editar discos en vinilo, boludo. ¿Sabés cómo tienen que sonar? ¿Para qué, boludo? Eso ya es viejo. Funcionan como la puta que lo parió. Entonces suenan mal. Tenés un winco seguro entonces. Tiene un toca-toca el chabón. No, estamos por editar en caseta ahora. Quédate en línea que te damos la remera de la espera. Sí, un abrazo. Y regalé una cortina porque esa es muy de telo, ¿eh? En magazines también. No sabes si no está en un telo. No costaba en un telo. Puede ser. Sí, qué increíble. Fue solo. Se hizo la gran pajota, Mario, de lujo. Mario, ¿me dejás mandar un gran saludo para la gente, los chicos del correo? De Pepsi. Los chicos. Los chicos del correo de la Plaza Flores, un beso grande para ellos. ¿Por qué? Y son los que me mandan la rica. Vos seguís. Claro, seguí mandando. Disculpa, de que estamos charlando se te corrió una teta. Me da no sé qué. Ahí está, como ahí está, pero eso volvió a saludar. ¿Te hiciste la mamografía? No, Mario. ¿Te hiciste? Le recomendaba a la gente que se haga una mamografía. Mario, nos echaste a perder todo porque queríamos, como en el programa de Susana, que se le escape una teta. Así tiene más. No, igual va a pasar a la historia. Esto no te va a poner. No hace falta. Va a pasar a la historia. Se me ve la etiqueta al precio de la peluca. También viste como lo varo de Mirta. Todo el canje esto. Todo canje. Cuando te dijeron, che, venía a la radio, dijiste, en serio, tengo cosas que hacer. Che, no toco, no canto, solo me muevo un poco. Rubio, ¿y por qué no esperas el 3x2 en el supermercado? ¿No hay, no? Qué sé yo, se complica un poquito. Se complica. ¿Se conocieron de alguna forma en especial ustedes o...? Sí, somos todos especiales. En una escuela especial. La capacidad de... Pero no. Él y yo nos conocemos, yo desde que nací, él un poco después. Sí. Ah. Yo a los 6 años más o menos lo conocí. Mira vos. Sí, sí. Somos yo los conocí gracias a él. ¿Se llevan 6 años de diferencia? Sí. 6 y medio. ¿6 años? Adiviná quién es. Ojo lo que vas a decir porque huele a algo. Él es más chico. ¡No! Él es más chico. Después te peteo. No. Sabía que lo ibas a es hacer. Es la magia de 314J. Me cagó la vida, boludo. No, yo creo que él tiene la máscara más estirada, entonces las arrugas. Claro, vos tenés arruga. Él se hizo un lifting en la máscara. ¿Él es más grande? ¿6 años más grande es? 6 años y medio más grande. ¿Y es el más grande de la banda? Sí. Bueno, el más grande es el Rubio. Sí, sí. Yo tengo 37, Mario. Parezco de... 37. Así, sí, de las 37. Yo tengo 33, parezco de 83. 31, recién cumplí. ¿31? ¿Cuándo lo cumpliste? El 24.
Boludo, me hubiese dicho. Feliz cumpleaños. Tienen que venir a tocar acá a vos. Ah, le mandamos un saludo a Martín Toledo, que hoy es el cumpleaños también. Claro, ¿quién es? Cabeza de Don Pay Music. Ok, le mandó. Un beso grande para Gaby. ¿Es argentino? ¿Es argentino, Don Pay? Sí, sí. Que era de afuera. No, no, de acá. También hacen cosas para afuera, y como tienen tanto volumen, ¿tienen? Con cosas para afuera. Sí, 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 tienen cosas de afuera y cosas de acá, pero es una empresa argentina de Martín Toledo, el dueño de La Nave de Osberg. Es el estudio donde hemos grabado también varios discos. Y el socio Walter Semolik también es argentino, que ahora está trabajando con Mediavilla. Queremos agradecerle mucho a Gaby Sistis, ¿no? Por... Sí. Gabriel, ¿dónde está Gaby? Ay, mirá, se puso un beso grande, ahí. Un beso grande para mi Cocho también, Cocho López. Cocho López. Sí, en cosas internas, Mario. No, perdón, no, no, todo dicho, ¿no? Yo me quedo. ¿Hay algo más que hacer de alguien más? ¿Al del cuarto A, algo, no? Un saludo para los andenes de Sarita Rosa. El concierto. No, todos los días estamos con vos, Mario. No. Llegaron, entraron en la mañana, ya listo. Después de esto, cualquier cosa. Dos cosas. El 18 es un repaso por toda la carrera, ¿no? Hay presentación. 8, el 8, 8 de noviembre. El 8, ¿no? El 18 es el Vorterix Reggae Fest. Claro, no, eso es el primero, ¿no? Como 8 de noviembre, Estadio Malvinas. En el Estadio Malvinas vamos a presentar el último disco, por supuesto. Vamos a tocar varias canciones del último disco, pero vamos a repasar toda la historia de Áspera. Por ejemplo, no sé, hay gente que escuchó un cover, por ejemplo, claro, de los que hicimos. Todos los que escucharon algún cover van a estar contentos porque vamos a hacer una sorpresa ahí con todos los temas más clásicos de la banda. Claro. Va a estar La Gorda Puerca, va a estar Mecao, va a ser un excelente show para que no conozca Áspera, entre de lleno y le entre de lleno, ¿no? Re loco, es un número, ¿no? El que se están animando, más de 8 lucas. Es un número, y aparte, número. Mario, esto es importantísimo volverlo a rescatar, somos independientes, nadie nos está ayudando a esto. O sea, de hecho, regalan los discos. Estamos alquilando el lugar, estamos pagando todos los gastos de todo, cada vez que hicimos show en Flores, donde sea, siempre nosotros, no es que viene Don Tengo Guita y y dice, ¿dónde quieren tocar, chicos? No. ¿Quieren tocar nosotros en el Vorterix? ¿Cuándo querés tocar en el Vorterix? ¿Cuándo querés tocar en el Vorterix sin poner un centavo? Vos sabés que me dijeron. ¿De mi cumpleaños? ¿Cuándo cumplís años? El año que viene. No me digas enero. ¿Enero no? ¿Menos enero? Hacemos Vorterix. Ahora tras bambalina nos ponemos. Escuchá la voz, la música. Opa. Se viene. Es posta, me parece. Lo que no, es posta. Digan qué fecha y toca. La cerramos. Ahora con Gaby Sistis y León Polo. Escuchame, Mario, ¿y lo hacemos beneficio? Te cagué. Son unos boludos, se acaban de quejar que no hacen un montón. Ustedes están locos, te acaban de. Yo lo dije casualmente como diciendo, bueno, hacer una guita, no tenés que hacer nada. Me dieron, de hecho, era de lástima, como diciendo, bueno, pobre tipo, nunca hagan agármelo. Para comprar agua, por lo menos. Lo que hace beneficio, hagamos como quieran, a beneficio. Puede ser por la entrada por algo, no, juntamos, o con guita y con la guita hacemos algo. Con la entrada y le pedimos alimentos. Plata y hacemos algo. Dale, esa. Es importante. El sonidista quiere cobrar. Claro, no todo tiene que ser dadivoso. La idea de juntar alimentos para nosotros, además de ayudar a alguien que lo necesita, es difundir una cultura de ayudar al prójimo, ¿no? Nos parece que, además de que nos cagamos de la risa, además de que nos chupa la verga el Rubio Salvaje, además tratamos de difundir algo positivo, de cambiar el mundo de alguna manera. Y me parece que lo estamos logrando porque juntamos, una vez hicimos, en el 2012 hicimos el Malvinas, juntamos media tonelada de alimentos no perecederos. ¿Y gente cuánto fue aquella vez? Dos personas. No. Malvinas fueron casi 4.000 personas. 3.500 personas. ¿Y ahora van por las 8 lucas, 9 lucas? Sí. Vamos por el. De deuda, sí. Vamos por el Pancho de Gaseosa, Mario. Abajo del presupuesto. Mario, tiene Lucas González, Lucas Rodríguez. Creo que a los 9 llegamos. Ok, perfecto. Lo vamos a lograr. Es que no hay un lugar, Mario, en un lugar intermedio entre Malvinas, claro, se pone el lugar más grande, claro, que haya y nos tenemos, bueno, para otra que cosa no quede que, gente afuera, tenemos que ir ahí. Otra cosa que cada tanto hacemos es organizar un recital para ayudar a las bandas, me acordé porque dijiste de no poner un mango, ayudar a las bandas más chicas, nosotros cada tanto hacemos un recital en donde las bandas más chicas nos mandan su material y el público elige qué banda va a ser telonera nuestra. Sí, y no le cobramos un mango, no les hacemos vender entrada, simplemente los invitamos a tocar y a divertirse, porque cada recital nuestro es una fiesta. Pero nos robamos los palillos. Lo importante es que cuando le sacamos la banqueta al batero. Que se deje engarchar. Se le va a complicar, Mario, te digo, se le va a complicar. Cuando hicimos ese evento, lo importante es que las 40, 50 bandas que... ¿Cuándo hicieron cemento? No, ese evento. Ah, perdón, entendí cemento, dije. No, lo importante. Ni al palo llevaban cemento. Cuando hicimos ese evento... Pensé que estás drogado, boludo.
Las 50 bandas que tocaron, sí, que concursaron, las publicitamos a través de nuestra web, que tiene más de 60.000, claro, seguidores. ¿Qué es? Aspera.com. Aspera, Facebook, Facebook, buscan Aspera con doble S, bueno, y ahí S, ponen me gusta. El asunto es que de las 50 bandas las publicitamos todas en nuestro sitio, y más allá de que tres ganaron y tocaron con nosotros soportes y más, las 50 fueron conocidas. Las 50 por lo menos pudieron mostrar su propuesta. El que... Y la gente se recopaba, sí, empezó a conocer esas bandas, empezó a ir a, sí, 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 algunos conciertos de ellos. Ahora que charlé con ustedes, son tan buenos tipos, me hace que escuchar los discos, ¿viste? Claro, ahora muy, son buenos, generosos, juntan plata, le dan posibilidad a lo nuevo. También pasa algo muy loco con Aspera, que cada 10 asperianos, 5 te dicen que al principio la banda no le gustaba. Uh-huh. Es cierto. Y eso es porque hay... Aspera es como la inflación, ¿viste? La quieren ocultar, pero saben que está. Y eso es lo que tiene la banda. Y muchísimos, lo que nosotros decimos mufos, tiran en contra de Aspera, que Aspera no hace metal, que es una banda que no se toma en serio las cosas. Y le decimos que Aspera es una banda que hace metal, y si no te gusta, no la escuches. Pero indiscutiblemente, si vos decís que Aspera no hace metal, hacete una audiometría urgente. Igual, vayan por favor al Malvinas Argentinas, se lo pide esta carita. Sí. Piense lo que va a tener que hacer este muchacho para pagar sonido, alquiler, gente que trabaja. Va a tener que transpirar la camiseta. ¿Saben lo que va a tener que hacer este pibe? Por favor. Convocá a todos al Malvinas Argentina y con eso nos despedimos. Estuve leyendo bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de Fabio Alberti. Claro. Y les digo a todos los asperianos que los espero para apoyarme, porque todo esto en realidad, Mario, es una puesta en escena para mi candidatura presidencial. Cierre en realidad de campaña, queremos llegar al poder ejecutivo, ese es el verdadero plan. Espero lograrlo. Dios mío. Le consigo un puestito. ¿Me das el canal oficial? Sí. Por supuesto, Mario. Okay. Cannabis no, para todos y todos. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, selección! ¡Qué lindo es verte! ¿Hay un tema de eso acá? Sí, sí, sí. El peaje más caro, sí, del mundo, que queremos que lo pases. No, con el peaje más caro del mundo. Aspera estuvo por Border y van a volver a tocar. ¿Qué hacemos antes de fin de año? ¿La venía a tocar o tenemos plata el año que viene? Ahora vemos, porque tenemos que ver el schedule, Mario. Poner primera que un trapito.